Hola, buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, gracias por la invitación en nombre personal y en nombre de BBVA. Y bueno, decir que para mí es un gran honor y una gran diversión estar en este día aquí con ustedes. Me parece una excelente iniciativa que el MIT Tech Review tiene hace ya varios años y como el mundo BBVA, cambia cada estamos, día eso viene dentro de 10 segundos. Estamos orgullosos como BBVA de formar parte de esta iniciativa en España y Latinoamérica hace un tiempo ya. Antes de hablar 2 o 3 minutos, simplemente querría pasar eso que iba a empezar a pasar ahora, que es un pequeño video. Adelante, por favor. Muy bien, el mundo cambia cada día más rápido. Una sola vez alcanza. Gracias. Bueno, a mí me gustaría dedicar estos 3 minutos que quiero hablar con ustedes a plantear y contestar 2 preguntas, básicamente. La primera es, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? ¿No? Y la segunda va a ser, ¿qué hace BBVA aquí? ¿No? La primera es, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que en primer lugar es evidente, y ha sido el tema de toda esta mañana, estamos premiando, estamos reconociendo, y yo creo que en ese sentido lo primero que hay que decir es unirme a los que han usado la palabra antes que yo y felicitar a los 10 ganadores. Yo creo que he escuchado en el desayuno hoy aquí también cosas fantásticas, Y de tremenda utilidad y de tremendo interés, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el punto central de la innovación y del emprendimiento es que estamos tratando de encontrar caminos que tengan impacto real en la sociedad. Lo que requiere innovación, pero a mi juicio también, requiere ser emprendedor. Y son 2 conceptos que a mí me gustaría diferenciar en unos pocos segundos. Emprender definitivamente es más que innovar. Cuando nosotros emprendemos una iniciativa comercial, yo creo que enfrentamos típicamente 3 etapas. La primera es, tenemos que tener un diagnóstico. Hay un problema que estamos queriendo resolver. La pregunta de qué problema queremos resolver no es menor, no es solamente un tema de innovar o tener una idea. Tenemos que estar tratando de responder a un problema. El segundo problema que enfrentamos es tener que diseñar un plan de acción. Supongo que todos ustedes se enfrentarán o se habrán enfrentado ya a esta realidad. Tenemos que encontrar la manera de convertir un diagnóstico eficaz en una solución para un problema real. Y lo tenemos que hacer, y ese es el tercer componente, me parece muy importante, lo tenemos que hacer con un sentido de sustentabilidad económica, ¿no? Martín de Globant lo dijo hoy a la mañana, tiene que tener sustentabilidad económica, porque en el fondo, cuando hablamos de sustentabilidad económica, lo que estamos queriendo decir es que la sociedad tiene que reconocer un valor en nuestra idea. Y eso es fundamental, porque me gustaría decirles que trabajando en una compañía que tiene más de 5.000 personas en la Argentina o más de 100.000 en el mundo, en ese sentido, los 10 innovadores que nos han contado su proyecto y su idea hoy aquí son exactamente iguales a BBVA. Estamos buscando encontrar una solución a un problema y necesitamos una sustentabilidad económica y necesitamos para eso que haya un reconocimiento de valor en lo que hacemos. Es decir, necesitamos resolver un problema concreto. Entonces, les digo, en este sentido, ustedes 10 son iguales a BBVA. Compartimos en ese sentido un sentido de propósito. La segunda pregunta, ¿por qué BBVA está aquí hoy? Porque yo creo que BBVA, a diferencia de otros competidores que enfrentamos cotidianamente en nuestro mundo financiero, tiene una profunda conciencia del cambio en nuestro negocio que se avecina. A ver, solamente en la Argentina nosotros operamos con 2 millones de clientes, en una red de sucursales y de canales de distribución que seguramente todos, basta con caminar por la calle, la tenemos identificada. Podríamos sentirnos muy tranquilos con nuestros ingresos, con nuestro market share, con nuestros competidores estables. Y sin embargo, hay una pregunta a la cual no es tan sencillo contestar. Toda esa tranquilidad, toda esa seguridad, cuando yo pienso que mi hija de 9 años va a enfrentar dentro de 10 probablemente la decisión de tener una relación financiera con un banco, la pregunta que yo me hago es, ¿alguien piensa en esta sala que en el listado de opciones de mi hija de 9 años va a estar pisar una sucursal bancaria? Yo no. Sin embargo, hoy estamos tremendamente orgullosos de nuestra capacidad de distribución, hablamos de conceptos como capilaridad, las fuerzas de venta y todo eso, y tenemos solamente de un 3 a un 5% de transacciones que se realizan online, o tenemos fuerzas de ventas que son básicamente territoriales.
El mundo, yo puedo estar muy conforme con mis 2 millones de clientes hoy, pero la realidad es que se viene otro mundo, y yo creo que una diferencia entre nuestro approach en esto y el de buena parte del mercado es que hoy tenemos una profunda conciencia de esto que viene, ¿no? Entonces, bueno, basta con mirar a mi hija y hacerme esta pregunta todas las mañanas para tener que enfrentarme a mi tarea cotidiana, que es hacer un diagnóstico, hacer un plan de acción, y luego tratar de encontrarle un valor. Entonces, al final del día, de lo que se trata es de tratar de resolver problemas concretos de la sociedad. Y eso se hace con digitalización, se hace con uso de las redes sociales y un montón de cosas que no quiero aburrirlos en contarlas. Pero al final del día, de lo que se trata es que en foros como estos, siendo BBVA una gran empresa multinacional o siendo una empresa más pequeña, nos sentimos tremendamente cómodos de estar hoy aquí, porque sentimos que estamos discutiendo las cosas que también en nuestra realidad cotidiana están siempre presentes. Así que nuevamente agradezco a los organizadores de este evento, felicito a los premiados y muchas gracias. Una empresa más pequeña.